Exactamente, Huancayo pone hoy el carnaval Cerreño, se vino a Huancayo, el carnaval más alto del mundo, que iba Cerro. Hemos venido aquí en una delegación de Pasco porque nosotros festejamos el 133 Carnaval Cerreño y hemos venido aquí a esta la incontrastable Huancayo para que sepan, para hacer sentir que en Pasco el carnaval se vive en marzo. ¿Por qué? Porque el 2 de marzo es el día de la mulisa cerreña. La mulisa es una expresión cuando los antiguos cerreños llevaban los minerales cargando en las mulas. Entonces iban cantando en el camino sus guainitos y la mulisa. Para que la mula no pare. Para que la mula no les pare. El 9 y 10 de marzo, Pasco se paraliza para festejar el 133 Carnaval Cerreño. Así vamos a vestirnos. Enamorada del carnaval pasqueño. ¿Cuántos enamorados ha conseguido este carnaval? Uy, bueno, pues con Vulcano ya sí, 107 prácticamente. Somos cada carnaval. Para. Cada carnaval nos caes, quiere 10 por lo muy barato. Bien, obvio. Y realmente va a ser un día de jolgorio, de perdición, de pecados. De carnaval, como de dice, carnaval. Carnaval, literalmente. Carnestolendo. Carnaval pasqueño. No, de Cerreño. ¿Eh? No, es pasqueño que pertenece a Cerro de Paz. Okay. ¡Que viva Pasco! Oye, realmente la traída del carnaval más alto del mundo llegó a Huancayo. Sí, llegó a Huancayo el carnaval. Y ahí, para quedarse. Claro, para quedarse. Paso, madre, ¡que viva Pasco! Está enamorado, creo. ¿De qué? De las señoritas. No. Jamás en mi vida he visto acá Cerro de Pasco. Estoy muy emocionado. ¿Qué emoción sientes con el carnaval? ¡Linda, hermosa! Hay que bailar, hay que disfrutar el carnaval. ¡Claro! ¡Ese me gusta! ¡Me la llevo! ¡Vamos! A ver, repite un poco. Estimados de bichos, los carnavales no terminan, realmente carnaval cerreño se vino a Huancayo, así que nosotros ya nos toca ir a Cerro. Qué bonito carnaval, la verdad que visita, no. Visita Pasco. En marzo tengo que ir de todas maneras, ¿no? Sí, me dicho que el 6, ¿no? El 9. Al 9. Nos vamos 9 juntos, 10. Sonia. Ya nos vamos. Señor presidente regional, ¿cómo le va? Excelente, disfrutando de aquí del carnaval cerreño. Realmente la alegría es desbordante. Bastante emocionante y bastante agradecido por la presencia de los amigos pasqueños, porque así reforzamos la interculturalidad en nuestra patria. Hay que seguir gozando entonces del carnaval. ¡Eso! ¡Que vive el carnaval cerreño! ¡Que viene el carnaval! ¡Que viene el carnaval cerreño y pues siempre! Increíble, acá la gente, toda la gente viene de Cerro, ¿ah? ¡Ah! Ahí está tu público, realmente. Claro, somos cerreños del corazón, tierra de machos sino de muchos. Por siempre, me voy a invitar a toda la gente que venga a Cerro de Pasco a disfrutar de los carnavales este 9 y 10 de marzo. ¡Vamos! ¡Vamos!